Y bendecida tarde para todas y todos ustedes. Si algo coincido con algunas personas que he conversado en las últimas horas, que no es el momento de las tibiezas y no es el momento del cálculo en el discurso para pretender estar bien con Dios y con el diablo. O escogemos estar con Dios o estamos con el diablo. Y quiero decir esto porque en una expresión del oriente del país dicen: el que canta bingo enseña el cartón, el que canta fraude enseña las actas. Y aquí hay que tener sentido de responsabilidad. Yo fui candidato a la presidencia de la República y hubo un primer boletín. Si yo tengo divergencias, diferencias con ese primer boletín, lo conducente es esperar recabar el conjunto de actas y solicitar una auditoría parcial o total, según sea el caso. Pero apelan a la memoria corta. Y en esas horas yo estuve en mi comando de campaña monitoreando detenidamente los discursos y las intervenciones. Y antes que se produjera el primer boletín, el señor Omar Barbosa se dirigió al país y dijo, textual y taxativamente, solo tenemos el 30% de las actas, porque el resto no nos han permitido tener acceso a ellas y se nos ha dificultado tener el resto. Vino el primer boletín. Luego del primer boletín, salió la señora Machado junto al candidato González y dijo, no, no es 30, tenemos el 40% de las actas. Y el viejito le interrumpió y le dijo, y las demás no las tenemos. Y dijo, repito, no es el 30, es el 40, eso está grabado. Y el viejito otra vez le interrumpió y prácticamente le dijo, cállate, las demás no las tenemos. El que dude de lo que estoy diciendo, busque los videos y verá que es taxativamente lo que estoy señalando. Luego de unas horas, aparecen con la peregrina tesis que tienen el 73.02% de las actas. Señores, aquí no se puede ser irresponsable. La verdad es que cuando dijeron no tener el resto de las actas, habían dos conjeturas. O es verdad que no le están dando acceso a las actas o no había testigos en esas mesas. Pero vamos a poner que sea que no le estaban dando acceso a las actas, lo cual es una terrible irregularidad. En el derecho hay algo que se conoce, los medios de prueba. Si a usted le niegan el acta, usted agarra el teléfono y hoy un mensaje de WhatsApp, pero mucho más un video, es un medio de prueba. Y dice, soy fulanito de tal, estoy en el centro tal, en la mesa tal, y este es el resultado que está aquí en la pizarra. Y dejo constancia con todos los que están aquí. Y dejando constancia, lo dejo porque no me quieren entregar el acta. Si tú tienes el 40% y el otro 60% son 12.000 mesas, entonces presenta los 12.000 videos como medios de prueba para impugnar el proceso electoral. Repito, para impugnar el proceso electoral. No para deliberadamente, en un plan preconcebido, llamar a la calle y hoy tenemos que lamentar fallecidos, heridos, negocios saqueados, una economía a la deriva y quien paga siempre es el pobre Pablo. Pobre Pablo Pueblo, no lo pagan ellos. Señora Machado, yo quisiera preguntarle, ¿dónde carajo están sus hijos en este momento? ¿Dónde carajo están sus hijos? Yo sé dónde están los míos, yo sé dónde están mis hijos, los cuales ayer fueron asediados por
más de 5 horas. Y la madre de mis hijos los enfrentó. Le dijo, salten. Yo tengo un hijo con una condición. Mi hijo temblaba del miedo, pero sus hermanos lo calmaban. Les digo, es verdad. Edmundo González ganó en unos municipios, pero perdió en otros. Nicolás Maduro ganó en unos municipios y perdió en otros. Pero se están valiendo de ese nubarrón, que hay gente que cree que en los municipios donde ganaron, eso pasó en toda Venezuela. Y no fue así. No fue así. Y eso hay que señalarlo. Lo que hicieron ayer en la Quinta Bejucal, en Altamira, si aquí estuviese gobernando Milei o estuviese gobernando Noboa, allí no hubiese quedado un hueso sano anoche, porque allí se estaba cometiendo un golpe de Estado. ¡Un golpe de Estado! Se estaba cometiendo anoche en la Quinta Bejucal. Por eso es que digo, yo he versado a Nicolás Maduro y lo he acompañado en otras propuestas como la iniciativa del Esequibo, pero en otras lo he versado. Pero este no es el momento de las tibiezas. Yo no le voy a ceder mi país ni a la plutocracia ni a los amos del Valle. Y mucho menos si no me demuestran a mí y me comprueban a mí que ellos ganaron esta vaina. ¿Dónde están las actas? No me vengan con el cuentico de que por ahí está una página web. Métete para ver si vas a poder tener acceso. Es mentira, no las tienen. No las tienen. Señores, en el 2015, cuando yo resulté electo parlamentario, nosotros cubrimos el 75% de las mesas a nivel nacional, no más. Pero con ese 75%... era tan determinante el resultado que aún no teniendo el otro 25, era imposible refutar ese triunfo. Repito, ¿dónde están las actas ahorita que me indiquen que Edmundo González ganó este proceso? ¿Dónde están? Y si las tuvieran, yo me presto. Vamos todos. Y llamo a todos los que fuimos candidatos. Vamos al CNE. Y contamos una por una, pues. Y las revisamos, porque dicho sea de paso, las actas tienen que tener la firma de todos los testigos. Acta sin firma no es válida. Mosca con eso. ¿Y qué están ocasionando, compañero? Están ocasionando un principio del fascismo, es la segregación. Y hoy te están segregando a unos por su forma de pensar y otros porque no los vas a acompañar en un sinsentido. Yo en la campaña dije que Venezuela se debatía en dos caminos, la luz de la oportunidad o el barranco de la oscuridad. Lamentablemente en las últimas horas la narrativa le ha impuesto el barranco de la oscuridad, pero en Venezuela hay que luchar para que llegue la luz de la oportunidad. No podemos permitir que cuatro irresponsables ricachones de este país, cuatro irresponsables que no les duele este país, y no me vengan con el cuentico, porque ya yo no soy candidato un carajo, no me vengan con el cuentico de que el viejito, güey, ese viejo es el rostro de una hiena que con la carita de buena gente le derrama la sangre por los colmillos, porque no puede permitir un señor de esa edad que en sus narices, con su irresponsabilidad, estén muriendo venezolanos, hay heridos. Y yo veía una muchacha que estaba ayer marchando y cuando venía por una avenida de La Guaira, Dios mío, me saquearon mi negocio. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Qué estamos logrando con esto? De verdad se los digo. Compañero, el que canta bingo enseña el cartón. Vamos a presentar las pruebas. ¿Por qué vamos a propiciar un baño de sangre? Ayer hubo un llamado, sal con la familia, sal con tu esposa, sal con tu esposo y tus muchachos. Pero mientras te llaman a ti a salir con tu esposo y tus muchachos,
están metidos en una operación en distintos sectores de la capital y del país para que le echen plomo colado a quien se les atraviese, y siempre pagará el pobre Pablo Pueblo. El pobre Pablo Pueblo. Un minuto, diputado. Y les quiero señalar, finalmente, yo desde aquí quiero hacer un llamado a la sindéresis y a la racionalidad. Siempre soy nieto e hijo de un preso político. A mi abuelo, Gaspar, cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez, lo llevaron y le dijeron: ahí están dos de tus principales torturadores, esbirros, fusílalos, acábalos. Y dijo: no, no, a un hombre vencido se le respeta si no te haya respetado. Y así fui formado yo, no fui formado al calor de la venganza. Yo no confundo las diferencias con odio, ni la necesidad de justicia con venganza. Pero en este momento hay necesidad de justicia en Venezuela. Esto ha llegado aquí porque ha faltado justicia en Venezuela. Aquí hace falta de meterle los toros en el corral a más de uno. Antes que estén detenidos una muchachada, yo sí digo, aquí la que tiene que estar detenida se llama María Corina Machado.